Hola, buenas tardes. Martes 17/8/2015. Martes 17 de agosto de 2015. Estamos con nuestro ejemplar de bétula, lo tenemos catalogado como bétula. Y nada, vamos a hacerle unas pequeñas operaciones de mantenimiento y le vamos a colocar un poquito esas ramitas. Y a ver si somos capaces de manejar un poco el crecimiento, ¿vale? Bien, vamos a empezar por quitar estas hojas feas que tenemos por aquí, que además van dirigidas hacia abajo. Como siempre decimos, las hojas que se van quedando por dentro, las ramas que van quedando por dentro, son las ramas que por falta de luz van perdiendo fuerza. Vale. O porque viene otra rama superior, otra hoja más fuerte y come más fuerza que ella. Vale, ahora vamos a hacerle un pequeño mantenimiento. Vamos a hacerle un pequeño mantenimiento de raíz. Vamos, de raíz, de tronco. Si seguís el canal sabéis que le hemos hecho un trasvase de estos que hacemos en verano, que no hemos tocado raíz ni hemos tocado nada, pero que lo hemos cambiado de recipiente. Como ha sido hace poco, no habíamos andado enredando, pero vemos que el árbol está funcionando bien. Así que nos vamos a decidir a ir limpiando un poquito de tierra por aquí, a la vez que va a permitir que el tronco ensanche, ¿vale? Bien. Nuestro abedul, que tiene ya con nosotros la segunda temporada. Digo abedul, aunque perfectamente podía ser un chopo o alguna cosa de estas, pero bueno, lo tenemos catalogado como abedul. Vamos a lo que vamos. Vamos a colocar una serie de tensores, como hacemos siempre, para colocar nuestras ramas donde más o menos queremos. A ver, por aquí. Lo voy a colocar en la rama que no es la principal, que es una lateral, pero que está cogiendo bastante fuerza ahí en la punta de la rama, en la constitución, en la forma de la rama, ¿vale? Entonces vamos a intentar ir colocando unos alambritos, primero para controlar el crecimiento. Este crecimiento de rasgos apicales que tienen todas las hojas más o menos de la misma longitud, viene provocado por la poda anterior que hicimos, que buscábamos eso, podamos todas las puntas menos el ápice, para que todas las puntas tuvieran los mismos toques de crecimiento, los mismos rasgos y esas cosas, ¿vale? Bien, seguimos con nuestros tensores. Voy a colocar primero las ramitas estas que tenemos por abajo y luego después vamos a hacer la poda, vamos a intentar hacer la poda, ¿vale? Vamos a intentar hacer una poda como lo hicimos la otra vez, compensada, y una podita que nos vaya metiendo el árbol hacia adentro, que esos crecimientos, que son normales, lo vaya teniendo más pausados, ¿vale? Bien. Tenía puestos por aquí los anteriores, que no los he llegado a quitar. Y vamos a aprovecharnos también de ellos. Poquito más cortito. Bueno, ya sabéis que este tipo de tensores son mucho más fáciles de manejar que los alambrados. Que los alambrados en toda la rama son más fáciles de manejar y dejan menos huella, ¿vale? Aunque luego a lo mejor utilizamos alguno de alambre de estaño, que es el que usamos nosotros para alambrar alguna rama, los tensores para subir o bajar ramas siguen siendo una buena herramienta, ¿vale? Bien, aquí tenemos una rama alta. En vez de podarla, o sea, en vez de bajarla, la vamos a podar. Bien, nos vamos a meter ya con la poda. Vamos a lo que decía, vamos a intentar hacer una podita que sea compensada
y vamos a empezar por el ápice, para que el ápice no nos, el ápice ahora mismo no nos deja ver el árbol como, como lo queremos, ¿vale? Bien, vamos a guardar tres yemas, una, la de atrás y esta de aquí adelante. Vamos a guardar tres yemas. Si nace de la primera, tenemos ya el ápice medio formado y no va a ir mal. De reserva nos hemos puesto otra, aunque sea en el otro lado, la podremos dirigir desde el principio. Y abajo está la que teóricamente va a coger más fuerza y que teóricamente será de donde debería de verdad de salir. Pero bueno, tenemos otras posibilidades para nuestro nuevo ápice, ¿vale? Como hemos cortado ese ápice, hemos cortado esas referencias apicales, vamos a hacer lo mismo en toda la planta, para que toda la planta, vamos a intentar cortar siempre sobre una yema que va hacia abajo o hacia afuera, ¿vale? Para que el crecimiento siga haciendo así, hacia nosotros, no hacia arriba como he hecho ahí en la curva, ¿vale? Ápice, que además estaba en la curva y estaba cogiendo bastante fuerza. Bien, pues vamos a cortar lo que es el crecimiento que ha tenido desde la última vez que lo podamos. Así un poquito por encima. Vamos a cortar las que son más largas, un poco más largas, y las que son más cortitas, un poco más cortitas. Vamos a ir compensando las grandes con las pequeñas. O por lo menos intentándolo, ¿vale? Siempre sobre una que va hacia afuera, vamos a ver, aquí pequeña, cortamos poco. Otra que vaya hacia afuera, pequeña, cortamos poco, está más vigorosa, cortamos más. Esta más vigorosa, cortamos más. ¿Ves? Bueno, pues ya le hemos hecho la podita de mantenimiento a nuestra bétula. La idea es que todos estos brotes que estaban ya creciendo hacia afuera se contengan un poquito y empiecen a dar nuevos brotes por ahí dentro, que puede ser, ya hay yemas que están despuntando, puede ser que eso ocurra, y controlar el crecimiento de nuestro ápice. Ahora mismo todas las ramas van a crecer con el mismo vigor apical. Todas las yemas son terminales, todas las yemas tienen probabilidades de ser el ápice. Entonces van a pelear un poquito por ello y vamos a conseguir un crecimiento bastante, creo yo, que bastante frondoso en las puntas de las ramas que hemos cortado. Bueno, pues esto es todo. Como siempre, espero que os ayuden vuestras cosas y hasta la próxima. Ser buenos.